Cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanación, liberación. Y se siente la bendición. Hay sanación, liberación. Y se siente la bendición. Cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Sean todos bienvenidos a la celebración de la Eucaristía. Nos unimos por sus intenciones, todas aquellas personas que nos ven a través de los diferentes medios de comunicación. Nos pueden ver por la internet, por YouTube, por las diferentes redes sociales. Un saludo muy especial al canal TV Familia en todo Venezuela. El canal ustedes lo pueden ver en Colombia a través de Claro TV, en el canal 906, en DirecTV Claro y en el canal Movistar, canal 132. En Medellín a través de Amén Radio, en Aguadas Caldas a quienes nos ven a través de Teleaguadas, y de todas las diferentes redes sociales. Que este encuentro con el Señor sea una oportunidad para encontrarnos a través de su palabra y a través de la Eucaristía. Por eso nos reunimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos y hermanas, para celebrar dignamente esta Eucaristía, es necesario reconocer en un momento de silencio nuestras faltas, nuestros pecados. Digamos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que interceden por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Perdón, Jesús, perdón, perdóname, Señor. Yo sé que débil fui, te herí, te lastimé, perdóname, Señor. Mas hoy en tu misericordia quiero descansar. Sé que tu sangre me puede limpiar. Con arrepentimiento en mi corazón me humillo y te pido perdón, me humillo y te pido perdón. Viernes penitencial, viernes para unirnos a la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Hoy la Iglesia celebra la memoria obligatoria de los santos Timoteo y Tito, obispos. Cuenten a todos los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones, porque es grande el Señor y muy digno de alabanza. Oremos. Oh Dios, que dotaste con virtudes apostólicas a los santos Timoteo y Tito, concédenos por su intercesión, que con una vida justa y piadosa,
en este mundo merezcamos llegar a la patria del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del segundo libro de Samuel. Al año siguiente, en la época en que los reyes van a la guerra, David envió a Joab con sus oficiales y todo Israel a devastar la región de los amonitas y sitiar a Rabá. David, mientras tanto, se quedó en Jerusalén. Y un día, a eso del atardecer, se levantó de la cama y se puso a pasear por la azotea del palacio. Y desde la azotea vio a una mujer bañándose, una mujer muy bella. David mandó preguntar por la mujer y le dijeron: es Betsabé, hija de Alián, esposa de Urías, el hitita. David mandó a unos para que se la trajesen. Después, Betsabé volvió a su casa, quedó encinta y mandó este aviso a David: estoy encinta. Entonces David mandó esta orden a Joab: mándame a Urías el hitita. Joab se lo mandó. Cuando llegó Urías, David le preguntó por Joab, el ejército y la guerra. Luego le dijo: anda a casa a lavarte los pies. Urías salió del palacio y detrás de él le llevaron un regalo del rey. Pero Urías durmió a la puerta del palacio con los guardias de su señor. No fue a su casa. Avisaron a David que Urías no había ido a su casa. Al día siguiente, David lo convidó a un banquete y lo emborrachó. Al atardecer, Urías salió para acostarse con los guardias de su señor y no fue a su casa. A la mañana siguiente, David escribió una carta a Joab y se la mandó por medio de Urías. El texto de la carta era: pon a Urías en primera línea, donde sea más recia la lucha, y retiraos dejándolo solo, para que lo hieran y muera. Joab, que tenía cercada la ciudad, puso a Urías donde sabía que estaban los defensores más aguerridos. Los de la ciudad hicieron una salida, trabaron combate con Joab, y hubo bajas en el ejército entre los oficiales de David. Murió también Urías el hitita. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Pues yo reconozco mi culpa. Tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé. Cometí la maldad que aborreces. Misericordia, Señor, hemos pecado. En la sentencia tendrás razón. En el juicio resultarás inocente. Mira, en la culpa nací. Pecador me concibió mi madre. Misericordia, Señor, hemos pecado. Hazme oír el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados. Aparta de mi pecado tu vista, borra en mí toda culpa. Misericordia, Señor, hemos pecado. Por los poetas que nacen por las flores del camino, por el rezo de las madres, por la sonrisa de un niño, por la gente que se quiere, por el agua de los ríos, por la libertad del hombre, por tu hermano y por el mío.
Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente: el reino de Dios se parece a un hombre que echaba simiente en la tierra. Él duerme de noche y se levanta de mañana. La semilla germina y va creciendo, sin que él sepa cómo. La tierra va produciendo la cosecha ella sola. Primero los tallos, luego la espiga, después el grano. Cuando el grano está a punto, se mete la hoz, porque ha llegado la siega. Dijo también: ¿con qué podremos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? Con un grano de mostaza. Al sembrarlo en la tierra, la semilla más pequeña, pero después brota y se hace más alta que las demás hortalizas y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden cobijarse y anidar en ellas. Con muchas parábolas parecidas les exponía la palabra, acompañándose a su entender. Todo se lo exponía con parábolas, pero a sus discípulos se lo explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué alegría, hermanos, encontrarnos en la Eucaristía para escuchar su palabra poderosa, para reflexionar a la luz de esta palabra que el Señor nos regala. En este viernes penitencial, hemos escuchado de la primera lectura tomada del libro de Samuel cómo David, el rey, el ungido, el que Dios Yahvé había escogido para su pueblo Israel, ha caído en el pecado, ha caído en el adulterio, ha caído en desobediencia con Dios, Dios que lo eligió para que rigiera su nación, para que rigiera su pueblo, pues ha sido desobediente y ha caído en el pecado. Pecado que le da la espalda a Dios, pecado que detesta al Señor. Pero aún así, Dios es misericordioso, Dios es bondadoso. Y por eso hemos proclamado con el salmista: misericordia, Señor, hemos pecado. Debemos reconocernos todos como David, pecadores, porque muchas veces hemos puesto nuestros intereses particulares y no hemos puesto el interés por Dios, Dios que es todo, Dios que es nuestro Señor, Dios que quiere que nosotros vivamos en su amor, en su armonía, en su misericordia. Por eso, pues, David cae en este pecado. Primero, porque él debía ir a la guerra, él debía acompañar a su pueblo en la batalla, pero él, por el contrario, se queda en el palacio durmiendo, se queda haciendo lo que no le correspondía. Y después del sueño, como nos relataba la lectura de Samuel, pues ve a Betsabé que se bañaba, la manda a traer a su aposento y comete con ella adulterio. Muchas veces, hermanos, nosotros también nos puede pasar como David. Quizás no estamos haciendo lo que nos correspondía. Quizás estamos haciendo otras cosas y no estamos haciendo la voluntad del Señor, o no estamos direccionando nuestra vida a ese caminar que Él quiere, un caminar en obediencia, un caminar en prudencia, un caminar estar atentos a esa palabra, a esa escucha y esa escucha de Dios. Por eso David cayó en este pecado, pecado contra el Señor, y por eso pues mandó que Urías, el esposo de Betsabé, pues muriera en batalla. Doble pecado, adulterio y muerte. Nosotros quizás no hemos cometido
muerte o adulterio, pero quizás podemos pecar con nuestro pensamiento, con nuestra indiferencia, con nuestro odio, con nuestro rencor, con nuestro orgullo, con nuestra desobediencia, quizás nuestra falta de fe. Y a eso también nos viene a invitar el Evangelio. Mire que el Señor explica todo a sus discípulos y a la gente en parábolas. El Señor simplifica su mensaje del reino de Dios en sencillas parábolas, parábolas que permiten comprender el reino de Dios. Y el reino de Dios, nos dice el Evangelio, se parece a un hombre que echa la simiente en la tierra. Es el mismo Dios que siembra esa semilla en esa tierra que son nuestros corazones. Y nosotros debemos de ser dóciles a esa palabra que quiere sembrar en nosotros. Quiere sembrar el amor, la alegría, la esperanza. Pero aquí la palabra nos manifiesta que no debemos preocuparnos, porque es el mismo Dios que va produciendo cosecha, que va produciendo el fruto. Es el mismo Dios que hace posible que esa palabra sembrada, que ese fruto dado, pues tenga en sí buen resultado, buen efecto. Por eso es el grano de mostaza que manifiesta la parábola, que se hace pequeño, que está pequeño y que va creciendo. Es la fe que alimentada de la oración, es la fe que alimentada de la Eucaristía, de las buenas obras, del agradarle siempre a Dios, permiten en nosotros que ese reino de Dios vaya habitando entre nosotros. Es el reinado de Dios, es dejar que Cristo reine en mi vida, que no sea yo, sino Cristo reinando, Cristo viviendo en mi alma, en mi corazón, en mi familia. Allí donde te encuentres, desde tu casa, en ese lugar de enfermedad, en ese lugar de desconsuelo, de tristeza, de frialdad, en esa situación sentimental difícil, pues Dios va haciendo su obra, Dios va acompañando a sus hijos y quiere que nosotros, como buen terreno, como buena semilla, produzcamos fruto en abundancia y podamos darle ese fruto al Señor. Que nuestra vida cristiana sea eso, un caminar en la gracia y no en el pecado como lo realizó David. Que nosotros día tras día hagamos un examen de conciencia de nuestras obras, de nuestros comportamientos, para que cuando el Señor nos vea maduros, el Señor nos llame a su presencia. Pidámosle por la intercesión de la Virgen María, nuestra Madre, ella que fue fiel a esa palabra, ella que dijo sí, ella que acogió en su seno al mismo Señor, al mismo reino de Dios presente entre nosotros, Jesús, ella que encarnó en su seno al Salvador, nos conceda entonces vivir también esta parábola, esa palabra que nos invita a la conversión, que nos invita a estar pacientes, a estar siempre atentos a la escucha del Señor, que no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva, que quiere que nosotros seamos ese grano de mostaza y ese buen terreno donde Dios habite en nosotros. Démosle gracias al Señor por esta Eucaristía, por esta palabra que llena nuestros corazones para que podamos dar fruto y fruto en abundancia para la gloria del Padre. Amén. Amén. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Tú le dirías a las montañas, muévanse, muévanse, muévanse. Tú le dirías a las montañas, muévanse, muévanse, muévanse. Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán. Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Si tuvieras fe como un granito de mostaza,
eso dice el Señor. Tú le dirías al que está triste: alégrate, alégrate, alégrate. Tú le dirías al que está triste: alégrate, alégrate, alégrate. Y el que está triste se alegrará, se alegrará, se alegrará. Y el que está triste se alegrará, se alegrará, se alegrará. Oren, hermanos y hermanas, para que trayendo aquí al altar las fatigas y los trabajos de cada día, sea agradable a Dios, que es bueno, que es misericordioso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acoge, Señor, los dones de tu pueblo que te presenta para celebrar la festividad de tus santos Timoteo y Tito, y en tu bondad haznos completamente aceptos y sinceros de corazón, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, Señor nuestro, porque de tal manera concedes a tu Iglesia regocijarse con la fiesta de los santos apóstoles Timoteo y Tito, que la fortaleces con el ejemplo de su vida, la instruyes con su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso, con los ángeles y la multitud de los santos, te cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación,
Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con nuestro Papa Francisco, con nuestro arzobispo, Monseñor Gonzalo Restrepo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Oramos por todos los fieles difuntos, nuestros familiares y amigos más necesitados de la Eucaristía, de esta oración. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, de todos nuestros hermanos que nos piden oración, nuestros hermanos enfermos, en clínicas, hospitales, en la cárcel, aquellos que pasan momentos de dificultad, para que el auxilio de Dios siempre los asista. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su castísimo esposo, los apóstoles, los mártires, el Beato Esteban Maya Gutiérrez de Pácora, la Santa Laura Montoya, San Juan Pablo II, y cuantos vieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, con un arrepentimiento sincero de nuestras faltas, de nuestros pecados, pero sabiendo que Dios es misericordia, que Dios es amor, que quiere sembrar su palabra, esa semilla en nuestros corazones, atrevámonos a decir la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente el saludo de la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Danos, danos, danos la paz. Danos, danos, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Jesús es el reino de Dios que quiere habitar en tu corazón. Aleluya. El Señor nos ha reunido junto a Él. Amén.
El Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. Cuando, Señor, tu voz llega en silencio a mí y mis hermanos me hablan de ti, sé que a mi lado estás, te sientas junto a mí. Acoges mi vida y mi oración. El Señor nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, en el vino y pan su corazón. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. Bendito, alabado y adorado sea su Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Sea para siempre bendito y alabado. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo. ¿Quién te amará tanto que de amor muriera? Démosle gracias al Señor porque Él se hace presente a través de su palabra. Nosotros queremos ser esa buena semilla, donde el reino de Dios se instaure en nuestros corazones, para que aleje de nosotros todo odio, toda maldad, todo egoísmo, toda soberbia, toda acción de lujuria, todo pecado. Que sea el Espíritu Santo, con el fuego del amor de Dios, que inunde nuestros corazones. Que sea Cristo que viva en nosotros, para que ese reino se extienda, para que ese reino se dé a conocer a aquellos que no lo conocen. Y nosotros, como esa semilla de mostaza, vaya creciendo en nosotros, se haga fortalecida, se fortalezca, para que los pájaros puedan anidar, para que seamos instrumento de gracia y santidad. Gracias, Señor, por esta Eucaristía. Gracias, Señor, por esta palabra. Sana, Señor, a todos los enfermos. Sana, Señor, a todas aquellas personas que tienen una dificultad familiar, personal, sentimental, aquellos que no tienen trabajo, aquellos que viven la violencia, aquellos que viven las situaciones políticas difíciles en sus países, para que el Señor, que todo lo puede, nos conceda vivir en armonía, vivir en su paz. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. Yo estoy con ustedes todos los días, dice el Señor. Oremos. Los sacramentos que hemos recibido, Señor Dios nuestro, fortalezcan en nosotros la fe que nos legó la predicación apostólica y que tus santos Timoteo y Tito conservaron con solicitud. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pidamos la intercesión de la Virgen María para que ella nos ayude a crecer ese reino en nosotros, ser buena semilla, ser buen terreno. Digámosle a nuestra Madre, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora del Rosario, ruega por nosotros. Nuevamente, deseamos extensivo el saludo a todos los que nos ven en el canal TV Familia en todo Venezuela,
Este canal también ustedes lo pueden ver en Colombia a través de Claro TV en el canal 906, DirecTV canal 117, Movistar TV canal 132. A todos los que nos escuchan en todo Colombia a través de Radio María, a Medellín, a través de Amén Radio y a todos los que nos ven en las diferentes redes sociales. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Dios omnipotente, que con su misericordia les bendiga y les infunda el afecto de su amor, que salva y que otorga santidad. Amén. Amén. Les conceda crecer siempre en la fe y perseverar en el amor a Dios. Amén. Para que nosotros demos fruto en abundancia y podamos gozar de su paz y de su amor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Acompañada de la Virgen María y todos los santos, podemos continuar en paz. Demos gracias a Dios. Madre mía, que estás en los cielos, envía consuelo a mi corazón. Cuando triste, llorando te llame, tu mano derrame feliz bendición. Luna bella de eternos fulgores, manojo de flores, de aroma inmortal. Embálsame mi pecho, tu ambiente, alumbra mi mente, tu luz celestial. Embálsame mi pecho, tu ambiente, y alumbra en mi mente, y alumbra en mi mente tu luz celestial.